La partida de hoy es Marshall contra Tartakower. Recordemos que en la primera ronda, Tartakower pudo derrotar a Bogoljubov, lo que le permitía ir en primera posición del torneo empatado con Alekhine. Por su parte, Marshall hizo tablas con blancas contra Retty, lo que le situaba, por decirlo así, empatado con el grueso del pelotón. Marshall llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4. A lo que Tartakower respondió E6, C4, F5, la defensa holandesa. Esta es una de las defensas consideradas de contraataque y se sigue utilizando en la actualidad, aunque entre los jugadores de élite se juegan mayoritariamente con variantes distintas a las que vamos a ver en la partida. Caballo C3, caballo F6. Uno de los temas principales en la defensa holandesa es el control de la casilla E4. Como veremos, las negras quieren jugar por las casillas blancas. Alfil G5, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, B6. El alfil negro se prepara para ir a B7, desde donde puede ayudar en la lucha por la casilla E4 y sobre todo para ocupar una poderosa diagonal. Caballo F3, alfil B7, enroque, caballo E4. Tartakower ocupa inmediatamente la casilla E4, quizá demasiado pronto, lo que va a provocar una avalancha de cambios sobre el tablero. Alfil por E7, dama por E7, alfil por E4, F por E4, caballo D2, dama H4. Puede parecer que el peón está bien defendido, pero no es cierto, y Marshall lo captura sin reparos. Caballo C por E4. La clave de esta captura es que a las negras les gustaría ganar un caballo con alfil por E4, pero resulta que después de G3, la dama se tiene que retirar de la defensa del alfil y las blancas recuperan la pieza. Pero no recuperan cualquier pieza, recuperan el alfil fianchetado, que es la gran baza del negro en esta partida. Por ese motivo, y para mantener su peligroso alfil sobre el tablero, Tartakower respondió a caballo C por E4, simplemente desarrollando una pieza con caballo C6. Las negras han sacrificado un peón a cambio de un potente alfil en la gran diagonal de casillas blancas y una torre en la columna semiabierta F. Por tanto, la clave del resto de la partida será comprobar si Tartakower ha conseguido compensación suficiente por el peón entregado. La opinión del módulo es que no. F4. Marshall, muy al estilo del ajedrez de la época, decide que no quiere ceder la iniciativa al adversario y prepara su propio ataque contra el rey negro, dejando en evidencia el planteamiento de Tartakower, porque si no hay iniciativa, no hay compensación. Caballo E7, buscando la casilla F5. Torre F3. La torre blanca se activa amenazadoramente por la tercera fila. Como vemos, Marshall también va a por la partida. Caballo F5. Torre H3, provocando la retirada de la dama y demostrando que las negras no tienen compensación alguna por el peón de menos. Dama E7.
La dama se coloca en la séptima fila para defender la casilla H7. Una jugada profiláctica que ya era prácticamente imprescindible. Dama H5. Tocando en H7, aunque el negro está preparado para responder G6. Y la dama negra está bien situada para defender el flanco de rey. Dama E2. Torre F7. De nuevo, otra pieza acude a la segunda fila con la misma idea, defender el peón de H7 ante la inminente llegada del caballo blanco a G5. Caballo G5. Torre G7. Como vemos, la torre llegó justo a tiempo a la segunda fila. Es el negro quien se ve obligado a encontrar las jugadas precisas para defenderse. Para que hubiese compensación por el peón entregado debería ser justo al contrario. Así pues, podemos estar seguros de que en este momento Tartakower estaba pasando un rato desagradable frente al tablero. Caballo G F3. La maniobra del caballo blanco y la oportuna defensa del negro han dejado a la torre de H3 un poco fuera de la partida. Por un momento las piezas blancas han quedado mal coordinadas y Tartakower lo aprovecha para intentar activarse. Dama B4. Tocando en B2. Torre B1. C5. Dama D3. C por D4. Caballo por D4. Torre C8. Hasta aquí llega el empuje negro. Esta jugada de torre no obliga a nada y de nuevo el blanco puede ir poco a poco intentando hacer valer su ventaja material. E4. Curiosamente, cuando debería empezar a buscar la victoria es cuando Marshall parece cometer la primera imprecisión. Esta jugada, que parece totalmente lógica, será aprovechada por las negras de forma absolutamente genial. Veamos pues cómo Tartakower es capaz de enderezar el rumbo de una partida que se había torcido desde el principio. Primero, cambia los caballos. Caballo por D4, dama por D4. Y ahora, en un momento crucial de la partida, Tartakower encuentra una jugada muy profunda y realmente sorprendente. D5. Tartakower busca resolver sus problemas entregando un segundo peón. Parece increíble, pero realmente funciona. ¿Cuál es la clave? La idea es que la jugada E4 de Marshall ha permitido que se despeje el tablero, haciendo que el alfil negro gane fuerza hasta el punto de compensar los dos peones de menos. Esto solo es posible debido a que las blancas no podrán consolidar ninguno de esos peones. Muy arriesgado, pero en este caso totalmente acertado. Veamos cómo terminó la partida después de este golpe de Tartakower. A3. Marshall intercala esta jugada intermedia para liberar el peón en C4 de la clavada y así ganar un segundo peón. Pero en esta ocasión el sacrificio de este segundo peón sí está plenamente justificado. Dama F8, E por D5. Marshall ha mordido el anzuelo y se lanza a conseguir su segundo peón de ventaja. Algo muy humano y comprensible, pero aquí el módulo ofrece una línea muy interesante. La jugada del módulo es C por D5, con la idea de responder a E por D5 con E5. Se renuncia al segundo peón, pero a cambio se obtiene un peón pasado y protegido en E5. En cambio, el peón pasado de las negras está aislado, bloqueado por la dama y además interfiere en la acción del alfil negro por la gran diagonal de casillas blancas. Una idea muy profunda. Pero volvamos a la partida después de la muy humana jugada de Marshall E por D5 para terminar de comprender la gran idea de Tartakower. E por D5. C por D5. Las blancas tienen dos peones de más.
El peón de D5 incluso está pasado, pero es muy débil y para colmo de males, con la apertura del centro, el alfil negro ahora parece realmente fuerte. Veamos qué poco le dura la ventaja material a Marshall y cómo Tartakower hace valer su ventaja estratégica para igualar la partida. Torre D8, atacando inmediatamente al peón pasado. Caballo E4. Un recurso táctico que sirve a Marshall para defender indirectamente su peón en D5. Quizá esta jugada fue la que dio esperanzas a Marshall para entrar en esta línea, pero no será suficiente para ganar. Antes de seguir, veamos que el peón no se puede capturar, porque a torre por D5 se contesta con caballo F6 jaque, rey H8, caballo por D5, ganando una torre limpia, porque ni siquiera se puede intentar clavar el caballo con dama D8, porque los trucos tácticos continúan. Torre por H7 jaque, rey por H7, caballo F6 jaque, y es la dama negra la que se ha quedado en el aire. Dama por F6, dama por F6. Un recurso táctico muy bonito, pero que se quedará solo en eso porque Tartakower lo tenía todo previsto. Volvamos a la partida después de la jugada caballo E4, a la que Tartakower respondió con torre F7, parando el jaque de caballo en F6 y ahora amenazando no solo a uno, sino a los dos peones de más que tiene el blanco. D6. Marshall decide salvar a su peón pasado. Torre por F4. La situación ha dado un giro tan brusco que ahora mismo es el blanco el que parece contra las cuerdas. Con el caballo clavado, el peón pasado atacado y las torres totalmente fuera de juego. En cambio, todas las piezas negras están plenamente activas y bien coordinadas. Tartakower por fin ha logrado una sobrada compensación por el material de menos. Ese segundo sacrificio de peón fue absolutamente genial. Por suerte para Marshall, la sangre no llegará al río, porque el jugador norteamericano dispone de un jaque salvador que le permite rescatar medio punto. Dama C4 jaque. Dama F7. Dama por F7 jaque, torre por F7, torre E3, alfil por E4, torre por E4, torre por D6. Marshall con buen criterio devuelve el peón de más y se cura en salud. La partida siguió un poco más con torre E2, torre D3, torre F1, rey G7, torre C2, torre FD7, H3, torre D2, y en este punto se firmaron las tablas. Esta partida es un buen ejemplo de que en ajedrez unas buenas tablas pueden estar llenas de contenido y jugadas interesantes. En esta ocasión hemos visto a Tartakower entregar un peón erróneamente, y luego arreglarlo entregando un segundo peón de forma, a mi juicio, muy instructiva y bastante espectacular. Un saludo y hasta la próxima partida.